Muy bien, queridos colegas, buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar intercambiando los saberes que hemos podido adquirir a través de nuestra investigación sobre la importancia de la formación del docente de educación física en la República Dominicana. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bien, entonces, sin más preámbulo, desde este momento voy a estar compartiendo la pantalla para que podamos visualizar el material que en equipo hemos preparado. ¿De acuerdo? Bien. Queridos colegas, este es un tema muy significativo y que debemos prestar mucha atención, ya que cada uno de los puntos que se van a abordar en este debate, discusión o compartir de saberes, pues será de beneficio para cada uno de ustedes. Hablar de la... ¿Cómo se visualiza, Merlin? Perdón, Maciel. Aún no se visualiza el material. Qué extraño, porque aquí dice que sí. Yo lo estoy viendo. Ok. Parece ya. Que... Bien. De acuerdo, continuamos. Dice, hacer la salvedad que si está pasando cualquier cosa, que me lo notifiquen. Tal como hizo Maciel. Cualquier cosa, si no me escuchan o si uno no se escucha, pueden decirlo, ¿entienden? Para que haya más claridad. Claro. Bien, hablar de la importancia de la formación de un docente de educación física, para nosotros es de suma importancia, ya que cada uno de estos puntos que hemos podido encontrar en nuestra investigación son muy significativos porque nos ayudan a crecer, nos ayuda a entender en cada aspecto en el que nosotros debemos hacer un esfuerzo para mejorar. Es decir, encontramos puntos en donde sabemos que haciéndonos una autoevaluación podemos descubrir que tenemos debilidades, que tenemos alguna deficiencia, y quién mejor que nosotros mismos para poder hacernos ese autoanálisis e ir corrigiendo cada cosa. Ahora bien, ¿qué es la formación de un profesor? Quiero compartir esta parte. La formación de un profesor se entiende como un conjunto de saberes debidamente coordinado, diseñado para mantener al profesor preparado en las escuelas de secundaria y de primaria y secundaria. Doyle, 1990. Es importante saber que esa formación tiene sus derivados. Encontramos algunos puntos y pensamos que estos son los más importantes. Recuerdan cuando nos pusimos de acuerdo para hacer este resumen y tomamos estos puntos como los puntos más importantes, en donde está la formación inicial, ser un conocedor de la disciplina deportiva y tener dominio motriz, ser formado como un promotor de valores, ser un modelo en del cuidado de su cuerpo, es decir, que nosotros debemos ser modelos a seguir de nuestros estudiantes y de la sociedad. Y también, por último y no menos importante, la formación continua. Bien, dentro de la formación inicial del profesor de educación física,
encontramos, ustedes saben que cuando estábamos cursando nuestra licenciatura, que es la formación inicial para tu profesión, encontramos que en el pensum de nuestra carrera hay un conjunto de materias, asignaturas, pero que tienen como una subdivisión que cuando estuvimos indagando pudimos dividirla de esta manera. Tenemos una parte que es de psicología, no recuerdo bien alguna materia de psicología, ¿cuáles ustedes recuerdan? Ahí podemos decir psicología educativa. Ajá. La psicología social es Berlin. La psicología evolutiva. Muy bien. La psicología del deporte. También esa. Y la psicología social, ahora recuerdo. Así es. Entonces, eso por el área de la psicología. Tenemos otra que es del área de la didáctica, donde está, por ejemplo, medida y evaluación. ¿Cuál otra más? Didáctica general. Ajá. Pasantía. Las pasantías también. Está la, recuerdo que tenemos didáctica 1, 2, ¿cierto? Sí. Porque la didáctica de educación física. También exacto, tenemos, que ya es la específica de nosotros, porque la didáctica general es como la que le dan a todos los que estudian magisterio. Bien, tenemos otra área que es la parte de los deportes y las actividades recreativas. Ahí tenemos un conjunto de deportes que se practican tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y son de mucha importancia para nosotros. Yo puedo decir que dimos baloncesto, béisbol, ¿cuál otro más? Están dentro de nuestro programa. Atletismo. Bien. Gimnasia. Y hay deporte de ese, Smerling, que se imparten no solamente una sola vez, sino que también está, por ejemplo, gimnasia 1, gimnasia 2, gimnasia 3, atletismo 1, atletismo 2. O sea que no te dan una preparación solamente, como quien dice, en el aire, sino que nos llevan en un programa que iniciamos, o sea, con lo básico primero y luego vamos trabajando hasta llegar a alcanzar un desarrollo máximo. O sea, salir preparado en esa materia. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bien, tenemos la parte de la anatomía, todas esas asignaturas que tienen que ver con las funciones del cuerpo. Tenemos la misma anatomía general, tenemos fisiología. Fisiología humana. Medicina del deporte. Exacto. Biomecánica. Biomecánica también. Entonces, ustedes ven cómo el pensum a su vez también se divide en diferentes áreas del conocimiento. Es decir, nosotros somos profesionales preparados, claro está, si es decisión de nosotros hacer las cosas bien. Tenemos ahí una preparación en 5 áreas, en 4 áreas diferentes. Es decir, que tenemos un mundo por explorar, que no solamente, por ejemplo, nosotros esta parte de la didáctica, la psicología, la aplicamos más en la escuela, usando los deportes como medio para desarrollar nuestras actividades. Pero es que fuera de la escuela tenemos un mundo de oportunidades en donde nosotros podemos ingresar. ¿De acuerdo? De eso estábamos hablando, Smerling, en el tema pasado sobre cuando hablábamos de que el deporte, el que está preparado a nivel de deporte, no solo está preparado para dar clase en la escuela, sino que también se puede entrar, por ejemplo, en el área de turismo. Ajá, puede ser un entrenador, puede ser entrenador de deporte, también puede ser entrenador en un gimnasio, puede formar su... Puede dar terapia. Porque acuérdate, no sé si ustedes recuerdan, cuando uno va a un resort, ¿verdad? Que hay los individuos que le llaman animadores, pues los animadores vienen jugando un papel
más o menos como el de la del profesor de educación física. Que debería donde, hacer este donde se hacen, se realizan muchas actividades recreativas, pero que a lo mejor ellos no tienen el conocimiento, porque cuando ellos realizan esas actividades recreativas, las repiten, son muy repetitivos. Y nosotros tenemos una gran variedad, como maestro de educación física, de ejercicios recreativos y actividades que la podemos poner en práctica en el turismo. Hay una observación que yo quiero hacer en cuanto vimos, es cierto que vemos que tenemos esa subdivisión en nuestra carrera, pero por ejemplo, dentro de los deportes, yo he visto, he notado que el currículum dominicano está un poco desvinculado de lo que es nuestro programa de estudio, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, nosotros tenemos que dar ajedrez en la escuela, ¿y dónde está en el programa? ¿Entienden? Como que pienso que se deben reunir y ponerse de acuerdo sobre las materias que nos dan a nosotros y lo que impartimos, sí, en la escuela. Es decir, no puede estar uno por acá y uno por allá. ¿Entiendes? Estoy muy de acuerdo contigo, Smerlin, en esa parte. Aunque yo soy uno de los que me gusta cómo está diseñado el currículo, ¿verdad?, de la República Dominicana. Y lo que puedo decirte en base a eso, que puedo hablarte de lo que tiene que ser el maestro de educación física como conocedor del deporte. Y ahí es donde estamos. Un poco, ¿verdad?, que a eso es que creo que tú te refieres. Cuando hablas de, por ejemplo, el ajedrez, atletismo, hay muchas personas que cogen la carrera de educación física pensando, bueno, porque un día jugué béisbol, o porque yo juego baloncesto, o porque fui del área de karate, nos enfocamos en esa sola disciplina, no sabiendo que hay más, que nosotros la utilizamos para desarrollar las capacidades de los niños. Y fíjate, la educación física, para nadie es un secreto, que es una de las asignaturas, ¿verdad?, más significativas del curso, del aula, a pesar de ser una materia que se apoya en los ejercicios físicos. Y esta posee un gran sentido de base, ¿verdad? Y además, una importancia de los buenos hábitos del docente en un gran sentido, que debe de comunicar a los alumnos, ¿verdad?, la relevancia que tiene el deporte. Eso a mí siempre me ha llamado a la atención de por qué debemos ser conocedor del deporte y recreación. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros estar impartiendo una clase, mayormente nosotros nos quedamos, wow, ¿cómo voy a dar esta clase? Porque no domino un deporte. Y fíjate, para formarse esos cuatro elementos, como lo vemos ahí, ¿verdad?, en pantalla, son bien importantes, como es el dominio motriz. El dominio motriz son las acciones que realizamos, ¿verdad? E inclusive tenemos esas capacidades, porque son, el dominio motriz es como un significado de las capacidades coordinativas que debemos tener. Y hay varios elementos o capacidades que un profesor de educación física, para estar bien formado en cuanto a deportes y recreación, debe de tenerlo. Y aquí te puedo hablar del acoplamiento, es uno muy importante, también la orientación,
así como el equilibrio, también tenemos lo que es el cambio que esa capacidad, ¿verdad?, de nosotros, de adaptación de individuo, que a veces se nos hace un poco difícil a la hora de ejecutar una actividad física. Muy otra bien. Importante que es el ritmo y así como la relajación, y existen más, pero que lo importante es que nosotros podamos ponerla en práctica. Así también vemos ahí, ¿verdad?, donde te dice a ti que debe de ser creativo y animador. Eso. Recordando la manera de que un maestro, ¿verdad?, debe de ser, siempre como es un líder, debe de saber guiar un grupo, tener objetivos a lograr, como debe de tener, ¿verdad?, competencias en habilidades, como demostrar también comprensión de los conceptos, ¿verdad? Concepto y principio, es Merlin y compañeros que están algo, ahí. Carlos. Sí. Algo importante también ese aspecto sería la innovación. El profesor debe de estar preparado para innovar e incluso tener en cuenta lo que son la diversidad de estudiantes que van a tener. O sea, que no todos los estudiantes van a tener siempre la misma capacidad. Así es. Tener en cuenta siempre que esa partecita ahí que no se nos pase. Sí, muy bien. Por eso, Maciel Canela, ahí aparece esa capacidad que tiene que tener el profesor de educación física, ¿verdad? Que es esa capacidad, como ustedes la pueden ver ahí, de resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad es número uno, porque por eso mismo que usted acaba de expresar. La resiliencia, ¿verdad?, que es una capacidad que, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, que tiene una persona, ¿verdad?, para superar cualquier... Adaptarse a los cambios, poder tomar iniciativa en cualquier circunstancia que se le presente. Sí, es decir, no quedarse estancado, sino tomar iniciativa, dice, por ejemplo... En la clase. Sí, dime, Maciel. Termina para yo decir algo, está bien. Ok, termina. Que según tengo entendido, como Carlos está expresando, que voy a poner un ejemplo práctico. Si como tenemos un clima muy tropical y cuando viene a ver, salimos al espacio de la cancha y de un pronto se nubla, empieza a llover, entonces... Tenemos que tener esa capacidad de pensar rápidamente, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que, bueno, los niños no se pueden mojar, pero ¿qué voy a hacer dentro del curso cuando lleguemos allá? Porque mi planificación estaba hecha basada en el patio. Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder resolver, tener la capacidad de resolución de problemas ahí mismo, porque fue algo que no estaba dentro de los planes, pero... que tenemos que tener esa capacidad. Si, por ejemplo, tenemos una clase y un niño se accidenta dentro de la clase, pues eso tampoco estaba. Entonces, ahí tenemos que buscar la manera de poder resolver esa parte. Es más sí, o menos sí. Que yo entiendo. Lo que hay es... Ahora, que voy a dejar a darle la palabra a Maciel porque... Yo estuve en un documento que estuve leyendo los 7 elementos clave, ¿verdad? Porque nosotros buscando mejorar nuestra formación, ¿verdad? Como profesor de educación física. Entonces, díganme, Maciel, para terminar con unos elementos claves ahí. Que quería decir que tenemos ahora el ejemplo, un ejemplo muy importante de resiliencia, que sería el caso de COVID-19. Si nosotros no tenemos esa capacidad de adaptarnos, de cambiar, ¿ustedes creen que vamos a tener la capacidad de dar clase, por ejemplo, como necesitamos dar clase ahora, a través de plataformas,
conociendo todos esos instrumentos y esa herramienta digital, que tenemos que adaptarnos, ¿no? Como estábamos antes, que usted tenía a los estudiantes frente, que educación física tiene un reto muy grande ahora mismo con eso que... Exactamente. De la... Sí, por eso, Maciel, Smerling y los demás compañeros, es que aquí estas claves que son tan importantes para nosotros, ¿verdad? Para ser una persona resiliente y como nos estamos formando para ser mejores y mejores profesionales como camión de la basura. Ahora vamos, ¿verdad? Mira, hay 7 elementos que estuve viendo en un documento. Estos elementos, que es uno de los primero es, por ejemplo, el autocontrol, ¿verdad? Smerling hablaba de cualquier lesión que tuvo un niño, la manera de tú resolverlo. Bueno, tú aprendes a conocerte como profesional que tiene esa capacidad de lograrlo. También nuestra autoestima. Nosotros como educadores físicos nos cae una autoestima cuando está la lluvia y eso. Pero no, siempre lo que hay es que tener un pensamiento positivo. Cuando tenemos un pensamiento positivo, las cosas nos salen bien. Otra es la flexibilidad. Ahí es donde decían, ¿verdad? Que uno puede tener esa capacidad para solucionar esos problemas. Y tenemos también la confianza, una que no se nos puede quedar. Y otra es la orientación al logro. O sea, mejora constantemente. Esas, yo espero, y voy a compartirlo con ustedes cuando tenga tiempo, porque me encantó esas claves y sé que nos formaremos como mejores profesionales. Voy a dejar que otro compañero aporte también acerca de sí, todo Carlos, eso. Carlos, fíjate ¿sí? que todo eso que hemos estado hablando, no por ese tema que tú estabas abordando y de que todos hemos indagado, fíjate que no se logra quedándote ahí en tu casa. Es decir, el tiempo hay que saber aprovecharlo. Yo he hecho, por ejemplo, mínimo tengo que tener como 10 cursos hechos ya de manera online. Tengo mis certificados ahí que cuando termine la cuarentena, ya yo sé, dije, bueno, no fue en vano. Sí, pero... Tengo pero... algo nuevo. Y esta parte, discúlpame Carlos, esta parte... Yo lo que quiero es, en realidad, que nosotros tenemos mucha debilidad en esto, en los deportes. Tanto que nosotros lo utilizamos con nuestros estudiantes, ¿verdad? Es capacitarnos más en los deportes, conocer más las reglas, los fundamentos, dominar esos conceptos que son tan necesarios a la hora que cuando un estudiante te pregunta... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Que tú tengas la solución de poder, tengas la capacidad de responderle a ese estudiante y ellos, para ellos, ¿sabes qué? Se sienten más seguros del maestro que tienen porque ven que está mejor formado. Exacto. Hay que estar bien preparado porque por ahí aparecen unos muchachitos, vea, que le dan la entonces, papa. Para eso... hemos también abordado la siguiente temática, que es lo de la formación continua. Sí. Ese tema guarda relación con el anterior. Sí. Vamos a ver, Maciel, aparentemente tiene una opinión sobre este. Sí, es mero. La formación continua es un tema muy importante en el ámbito del profesional de educación física. Y se puede decir que es un proceso considerado como prioritario en la actualidad. Es un elemento clave para mejorar la educación. Estudios realizados demuestran que dos de los principales aspectos o problemas que hay que solventar para poder mejorar profesionalmente son la formación permanente y la actualización de conocimiento, o sea, la formación continua. Y por esto es que está la ley 6697 que establece la actividad de formación y capacitación de los recursos humanos que demanda el sistema educativo.
estén coordinados por un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación, o sea, el INAFOCAN, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, la cual es la que promueve y coordina la revisión de los programas ejecutados y el diseño de propuestas acorde con las necesidades educativas de los docentes. Pero su función es coordinar la oferta de formación, capacitación, organización y estructura de la formación docente. Cabe destacar que aunque esta es una institución encargada de la capacitación del maestro en general, el maestro de educación física tiene una institución que se llama el INEFI, que también está encargada en lo que es el ámbito de educación física, ¿verdad? ¿Ustedes conocen? Sí. Ese. Claro, claro. Sí, sí, de hecho, no hemos escuchado hecho algunos, algunos diplomados con Andújar, ellos. Andújar, ¿qué tú querías decir? Que lo hemos escuchado ese nombre, porque según los grandes analistas y precursores de deporte, incluso varios miembros del INEFI que fueron antes ministros del INEFI, dicen que el INEFI es una institución de ineficiencia, como dice su nombre, porque no funciona para nuestra área. Ya uno tiene varios años emergido en la profesión y todavía nosotros no nos han dado la mano de lo que es el INEFI. No sabemos de un curso, de un taller, de una capacitación, de nada sobre esa institución. Bueno, si lo están haciendo, lo estarán haciendo con su grupito, porque así mismito estamos nosotros aquí. Bueno, por ejemplo, nosotros estamos ubicados en diferentes puntos y a ninguno nos ha llegado nada de esta eso. Parte, ni siquiera los recursos, nada, nada, absolutamente nada. Por eso, bueno, hay que pero realmente ese es un tema porque yo pienso que, ok, nosotros como individuos profesionales debemos preocuparnos por nuestra formación, pero también debe llegar una motivación de fuera que te digan, por ejemplo, ah, mira, vamos a impartir un taller de planificación o viene fulano de tal que está bien capacitado en el área de béisbol, va a dar un taller y van a explicar todos los fundamentos. Pues tú, si no estabas en nada, tú te motivas y vas al taller, pero si no hay, también esa parte, es importante que haya una motivación desde fuera. Es lo que yo entiendo. Pero quiero dejar algo claro ahí en cuanto a esto. Mira, a veces nosotros somos que no le damos esa continuación, ¿verdad? Porque a veces tú haces un diplomado de cualquier deporte y lo dejas. Ya me dieron el reconocimiento y ya no. Pues mira, yo por ejemplo no me gusta casi decir eso así, pero lo voy a decir, ¿no? Soy bien preparado en cuanto a lo que es el baloncesto, tanto pedagógico como práctico. ¿Qué es lo que se debe de hacer nosotros como profesionales? Vamos a unirnos nosotros. Y si Smerlin sabe mucho de béisbol, me dice de béisbol. Si Mireya sabe mucho de voleibol, me dice de voleibol. Si Andújar sabe mucho de atletismo, me dice de atletismo. Si Maciel sabe de otra disciplina deportiva, y nos juntamos. Y yo les aseguro a ustedes que nosotros tenemos mejores formados. Esa puede ser una manera, de una forma de una educación continua. Es decir, a través de esta podemos adquirir nuevos conocimientos. También existen otras formas de formación continua, como lo son. ¿Alguien me puede ayudar aquí? Sí, señor. La educación continua se puede adquirir a través de maestría, diplomados, cursos de actualización, congresos. Y también lo podemos adquirir en seminario, que últimamente tenemos que decir que por lo menos el COVID-19 no ha ayudado en ese tiempo, que han aparecido muchos congresos y seminarios por ahí que nos han ayudado a nosotros a fortalecernos como profesionales del área. De acuerdo contigo. Así hay que,
¿no? A todo hay que buscarle la manera positiva. Es cierto que ha sido una enfermedad que ha traído muchos problemas, pero también debemos mirar la cosa buena. Hemos hecho muchos cursos online, hemos estado indagando, estamos frente al computador. Tenemos un mundo. Bien. Pero no solo se trata de la formación académica, sino que la parte del ser en el profesional de educación física, es decir, tiene que estar bien formado en la parte ética, la parte moral del ser humano. Para eso vamos a tener este otro aspecto que hemos visto como relevante, que es la formación en valores éticos de la persona. Ahora vamos a hablar un poquito del ser. Vamos a ver qué nos parece a nosotros esta parte. Y para empezar hablando de de la formación en valores éticos, ¿qué ustedes me pueden decir acerca de lo que entienden sobre valores éticos? Lo ético, bueno, para mí sería como la forma en que actuamos ante la sociedad. Actuar un conjunto, bueno, podría decir un conjunto de valores que, es decir, que nos van a hacer actuar de manera correcta. Donde está el respeto, la honestidad, el compromiso laboral, la comunicación, que es muy importante en nuestro caso, porque hay que saber comunicar. Nosotros tenemos que ser unos profesionales que debemos darnos a entender muy bien, porque es como te digo, no es solo tener la formación académica, como habíamos visto anteriormente. Yo tengo que tener una buena comunicación con mis estudiantes, ¿cierto? Para entonces poder transmitir ese conocimiento que yo tengo, ellos puedan entenderlo. ¿Es así o no es así, Mireya? Así es, y estas que no son más que las acciones que nosotros como seres humanos podemos, que con las diferentes actitudes que nosotros mostramos ante la sociedad misma, es que podemos demostrar esos valores éticos que nos fueron inculcados. Desde nuestros hogares. Y decir que consigo mismo, nosotros mismos como profesional, tenemos una obligación y es que debemos de exigirnos a nosotros, no porque somos profesional y ya y lo dejamos hasta ahí, sino que tenemos que dar a nuestros estudiantes, a la comunidad y en cada ambiente donde nosotros estamos involucrados. Y tenemos que ser también autocríticos. Nosotros debemos realizarnos una autocrítica en cuanto a lo que hacemos. Porque hay que ver si de verdad nosotros ¿cómo te explico? Si nosotros sabiendo ya de que poseemos esos valores éticos, no podemos dejarlo solamente hasta ahí. Y también elegimos una carrera. Y no es solamente elegir esa carrera, sino uno tiene que dar lo mejor de uno. Muy bien, excelente. En cuanto a los estudiantes, para nosotros ver esos valores éticos, debemos dejar que esos estudiantes, respetarle la libertad de que ellos puedan aprender. Porque como ya nosotros sabemos, no todos ellos pueden aprender a la manera de que nosotros queremos que ellos aprendan, sino que cada quien tiene su ritmo. Sí, exacto. Y en cuanto a lo de, a veces nosotros como docente no tenemos, como algunos dicen, no hay una justicia en cuanto a la evaluación que le realizamos a esos estudiantes. Entonces, ¿dónde queda ahí la ética de nosotros como docente? Muy cierto. Ya en cuanto a la parte de los colegas, nosotros debemos de colaborar con ellos cuando ellos necesiten nuestra ayuda y que esté a nuestro alcance. Mireya, discúlpame, en esa parte de los colegas también hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes por qué?
Porque está bien que nosotros ayudemos y queramos colaborar, pero también hay que ver, porque tú sabes que existen personas que les gusta estar muy cómodos. Entonces, claro, si nosotros sí, todo el tiempo, viene alguien, ay, yo necesito esto, y tú se lo pasas, yo necesito esto, se lo pasas, esa persona siempre va a estar ahí, encima de tu hombro. Pues no. Pues nosotros tenemos que, como tenemos una buena formación y una buena comunicación, decirle, no, mira, Pedro, Juan, yo pienso que te estoy haciendo un daño, yo mejor te voy a enviar unos videos y te voy a enviar mi plantilla para que tú veas cómo se hace. Es diferente, porque a la larga, mira, fíjate, el día que tú no puedas, ya tú eres la peor persona. ¿Entiendes? Entonces, esa parte hay que tener mucho cuidado. Muy importante eso, Esmeralda. Así es, en cuanto a lo que es la institución en donde nosotros ejercemos nuestra función como docentes de educación física, hay maneras que nosotros podemos colaborar. Pero entiendo que debemos colaborar, porque es uno de esos valores que podemos decir que nos identifican, siempre y cuando haya un respeto. Porque nosotros podemos colaborar, claro que sí, desde nuestra área, con diferentes actividades. Disculpa, Mireya, que creo... Sí, Merlin, preguntarle a los demás compañeros, ¿están escuchando bien a Mireya? No, se escucha un poquito... entrecortado. Ok, entiendo. Sí. Inténtalo de nuevo. Sobre lo que ya decía ahí, sobre la institución donde ejercemos nuestra función, es de vital importancia recordar que nosotros somos profesionales igual que otro maestro. Y en todas las escuelas, a la educación física, siempre nos llevan como que nosotros lo sabemos todo, como nosotros estamos en toda parte. Y no es así, nosotros somos profesionales de nuestra área, al igual que ellos, al igual que todos los que están haciendo una función en ese centro. Andújar, por eso es que es importante conocer la función del docente de educación física. Hay que leer, es verdad, Maciel. Hay que documentarse, ahí está todo eso, está claro. Por el librito. Muy bien. Yo pienso entonces que teniendo ese conjunto de cualidades, pues entonces asumimos ese compromiso con la nación, porque tú dices, pero ¿cómo que a la nación si yo solamente estoy en una escuela? Pero, por ejemplo, si somos 4 y estamos en diferentes puntos del país, 4 o 5, y nos ponemos de acuerdo, vamos a ser profesionales excelentes, vamos a dar nuestra clase bien, pues entonces yo estoy aportando un poco, tú aportas un poco, entonces los demás formadores también se motivan al ver tu trabajo, se motivan. Entonces, por eso es que nosotros debemos servir como modelo en toda ocasión. Siempre que tengamos la oportunidad, debemos servir de modelo para los demás profesionales, para que sigan haciendo bien su trabajo. El cambio empieza por nosotros. Y se ha visto, Smerling, en los últimos tiempos, el cambio. Sí. Cuando se habla de la educación física de un profesor en este tiempo, no es igual que en el tiempo de antes, ¿no? Sí, realmente esta generación ha evolucionado el concepto, o sea, más bien lo ha aclarado el concepto de lo que son las clases de educación. Está tomando bien la función, o sea, el papel del profesor de educación física. Otro punto muy importante que no se puede quedar, que es el modelo de cuidado de nuestro cuerpo. Lo que en sí, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, es fundamental que nuestro cuerpo esté en todo trayecto de nuestra vida. Tenemos una base como cuidar nuestro cuerpo, mantenerlo como si fuera un templo, sin importar la edad ni el sexo, y valorarlo para toda la vida. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro cuerpo al máximo? Primero, dieta variada. Consumir alimentos que nos lleve a nosotros a mantener una salud en buen estado. Segundo, lo que es hacer ejercicio.
El ejercicio es de vital importancia porque nuestro cuerpo genera un metabolismo al máximo. Ya con la dieta ya hecha, balanceamos lo que es el cuerpo con los alimentos. Y en tercer lugar, disculpa, en esa parte ahí, quiero hacer un pequeño aporte, que yo siempre he dicho, antes yo decía, ven acá, pero yo en la escuela estoy haciendo mucha actividad física y yo no necesito ejercitarme en mi casa, pero mentira, no es así. Porque es que el trabajo que tú haces en la escuela, es cierto que son actividades físicas, pero van dirigidas de ti hacia ello. Tú no estás haciendo una necesidad de tu cuerpo. Es decir, que eso debe ser aparte. O sea, hay que saber identificar cuándo estamos proyectando nuestro trabajo para que los demás ejecuten y cuándo lo estamos haciendo de forma personal. ¿Se entiende esa parte? Andújar, enciende tu micrófono. Excúsame. Eso es una actividad programada, lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir en las escuelas donde estamos. En tercer lugar, tenemos a bien decir lo que es un buen descanso. Cada persona en la vida nos rige un descanso, al menos 8 horas al día. Descansar bien mantiene nuestra mente limpia, sana y estamos aptos para entrar en lo que es nuestra vida diaria. Prosigamos con... Y yo quiero hacer una pregunta en esta parte. ¿Qué ustedes creen que podría pasar si nosotros no ejecutamos esos 3 pasos que están ahí? ¿Alguien podría decirme? Smerling. ¿Cuáles serían esas posibles consecuencias? Yo te digo, puedo decir algo ahí. Que nosotros como profesores de educación física lo que promovemos sería la salud, ¿verdad? Exacto. Y si nosotros no hacemos esas 3 partes que están ahí, dieta, ejercicio y descanso, nosotros no estamos teniendo un estilo de vida activa saludable, ¿verdad que no? No se está promoviendo lo que sería el eje, uno de los ejes principales de la educación física, que sería la salud. O sea, no contraer enfermedades como la obesidad, la diabetes, problemas del corazón. A través de esa forma, es la única forma que nosotros conseguimos estar en salud. Y no solamente por obesidad, porque también la gente flaco tiene su problema. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Porque somos formadores y debemos de impregnar como el ejemplo hacia los demás. Aquí tenemos varias instrucciones, lo que son cómo cuidar nuestra imagen personal como docente de educación física. Primero, cuida tu aspecto e imagen. Siempre debemos tener en cuenta lo que es nuestra imagen. Vestimenta adecuada. Como maestro de educación física, debemos de saber combinar todo lo que lo ponemos. Comer saludable, actuar en valores, siempre tener presentes los valores hacia nuestro semejante, hacer ejercicios, como hablamos anterior, mejorar el autoestima, siempre debemos estar activos en cada actividad de nosotros y aprender a recibir crítica. Tenemos que aprender a recibir crítica y ser autocrítico, criticarnos nosotros mismos, porque si no... Si primero no nos criticamos nosotros, ¿cómo vamos a recibir la crítica de los demás? Porque siempre habrá uno que lo critique, alguien que le caiga bien nuestro trabajo y alguien que no. Muy bien. Yo pienso, Andújar, que mira, por lo menos las 2 primeras cualidades que tú estabas abordando son de suma importancia, porque fíjate, los niños tienen... como esa curiosidad siempre. Cuando tú llegas al centro educativo, sé que a ustedes también le pasa, si hay un grupo de niños por ahí que están reunidos, desde que nos ven, de una vez van. Entonces, ellos se fijan mucho en esa parte. Y no solo dentro del centro educativo,
Si no fuera también, nosotros tenemos que cuidar nuestra imagen. No es posible, por ejemplo, que por descuido usted vaya a la escuela mal peinado, lleno de barba o con un poloché. ¿Ustedes entienden? Con un poloché roto. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que vender una buena imagen. También en la parte de... dándole un poquito para atrás, en la parte de poder descansar. Fíjense que, ¿ustedes se imaginan? Por ejemplo, nosotros llegamos a las 8, a 7:40, 7:50, y que usted no haya dormido bien. ¿Cómo llegamos a la escuela? Con los ojitos como chinitos. De una vez dicen, mira, ese parece que anoche no... ni pegó los ojos, y el chin de sueño que durmió fue ahorita. Entonces, esa parte... Igual. Él no está descansado, o sea, tú no vas a rendir en el día. Muy bien. Pero todo esto se resume en hacer el compromiso. Si tú no eres una persona disciplinada y asumes el compromiso, pues entonces es muy difícil que puedas actuar bien y dar un buen ejemplo. Carlos, ¿tú ibas a decir algo? Sí, que debemos valorar en cuanto a cuidar la imagen, y es del compromiso que tenemos, porque debemos entender que estamos formando mejores personas para la sociedad, que ahí es cuando nosotros a veces nos olvidamos. Miércoles, jueves y viernes. Tú no sabes. Estás grabando. Dice que está grabando. Sí. Dice recording. Grabando. Ok. Dice. De acuerdo. Fue que salí de compartir la pantalla. Disculpen. Ah, no hay problemas. Son cuestiones que suceden, ¿no? Cuando estamos trabajando con estas plataformas. Sí, lo que sucedió fue que salió como han un tipo sido de... para vosotros, el invitado han sido... salió un tipo de anuncio ahí, yo quise quitarlo y sin querer se quitó. Pero ya estamos en la parte final. Yo quiero ahora que cada uno pueda dar como su perspectiva sobre el proceso donde estuvimos investigando, cuando nos estuvimos poniendo de acuerdo con los temas, qué enseñanza pudimos obtener al debatir esos temas, porque no es lo mismo buscar la información que debatirla junto a un grupo de profesionales de tu misma área, que también tienen una capacidad igual o superior a ti. ¿Qué puedo decirte, Smerly? Gracias a este equipo, los emprendedores, tengo para decirte que en lo que he podido compartir, no solamente en este tema, pero he notado de una gran capacidad que tienen mis compañeros de poder, que si nosotros nos llevamos de debatir o discutir un tema, cualquiera que sea en el área de educación física, pues he notado que nosotros podemos hasta amanecer tratando esos temas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Como decía Maciel Canela ahorita, que hay que leer. Y cuando uno lee, pues ese es el mejor alimento del cerebro. Así que, yo espero continuar así. Este tema está riquísimo. Me gusta tanto que hay cosas que cuando empecé a leerla, la he puesto en práctica para mí como persona. Y espero que me den resultado, que ya lo estoy notando. Y espero seguir así. Vamos a continuar leyendo y no tan solo en una asignatura. Muy bien, Carlos. Si ustedes quieren, podemos continuar cuando gusten, porque nos nutrimos más. Excelente. Voy a decir eso, Merlin, que continuándonos, no parar porque tengamos una licenciatura o una maestría, sino seguir
dan, ofrecen la oportunidad de seguir innovando y remando en la parte de, para fortalecer nuestros conocimientos. Muy bien, excelente, Mireya. Además, nosotros somos los emprendedores, personas que estamos a la vanguardia de lo que es la educación física. ¿Qué requiere la educación física? Investigación, capacitarse y estar en todo lo que concierne a nuestra carrera. Y darle gracias al maestro por ponernos cosas que nosotros nunca pensamos que queremos escuchar. Lo escuchamos y la investigamos gracias al maestro Sandy Puerto Real. Excelente, Andújar. ¿Alguien más quiere hacer un aporte para cerrar? Nada, decirle que esta investigación, y no solo esta, sino todas las que hemos hecho, no, es algo importante, porque es que nos han venido preparando de una manera que cuando, por ejemplo, nos enfrentemos a lo que es la realidad que estamos viviendo ahora. Maciel, disculpa, tu micrófono está apagado. Que estamos viviendo ahora, o sea, nosotros vamos a ser capaces, vamos a estar preparados para enfrentarnos a lo que es esa realidad. Y como decía Smerling, y tanto que se ha mencionado antes, nosotros debemos de ser modelos a seguir. Nosotros tenemos que tener una ética, tener valores, ser una persona que los demás quieran ser como nosotros, no que digan, no, el profesor de educación física, como se decía antes, no. Ese profesor no. Que digan, ese es el profesor de educación física, señores. Que cuando digan profesor de educación física de la escuela tal, nosotros, oye, la gente diga, no, pero a ese profesor le esto y esto, que todas las cosas sean positivas. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Ser un equipo tan equipo, como se diría. Sí, yo pienso que nosotros estamos bien compactados, porque todos tenemos una capacidad que nos hace único y eso hace que esto funcione de esta manera. Quiero terminar con esta frase, pero antes decir, fíjense, el tiempo va cambiando, las dificultades cada vez se ponen las cosas peor, todo se pone más difícil. Y entonces nosotros debemos seguir preparándonos. Debemos seguir avanzando con el tiempo. No podemos quedarnos sentados porque es que la vida nos va a sacar ventaja. Debemos ser personas capaces de poder afrontar esos retos, afrontarlo pero con un compromiso que de manera tal que podamos sacar todos los beneficios posibles para entonces enfrentarnos a la vida. Y esta frase dice así: no tienen en esta parte ya no tienen que opinar, pero quiero que después de leerla, ustedes la tomen para ustedes y hagan una reflexión, pero para ustedes mismos. Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender. Con esto cerramos. Deseo para ustedes una excelente noche. Que puedan dormir bien, que papá Dios me los cuide. Y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.